Bienvenidos a mi criptomundo. Hoy vamos a hablar de cómo identificar resistencia y soporte en los microcaps. Para evitar malentendidos a base de reacciones que he tenido en la comunidad, los microcaps no son shitcoins. Los microcaps son, de hecho, lo que yo, o sea, cuando yo hablo de un microcap, yo me refiero a un proyecto que tiene un valor fundamental y que puede tener un poco de éxito en el futuro. Yo no invierto en microcaps, yo hago puros swings en microcaps. ¿Y qué son los swings? Son trades de medio plazo, a veces de corto, si tienes un poco de suerte. Entonces yo busco microcaps que tienen relevancia y las analizo para encontrar una resistencia y un soporte. Ojo que la data de las microcaps son muy distintas a Bitcoin o a Ethereum, los high caps, por ejemplo, porque esos gráficos ya tienen mucha data, lo cual hace que el nivel, los niveles se hagan más bonitos y puedas identificar cuál es el nivel de relevancia, ¿no? Entonces, para identificar resistencia y soporte en los microcaps, he utilizado muchas teorías y la que más me ha funcionado, y esto fue recomendación de Scott Carney. Scott Carney es una persona que lleva 35 años en el mundo de los stocks y a base de su tip fue analizando esto. Entonces nosotros les voy a enseñar cómo buscar o identificar resistencia y soporte en los microcaps, que vendrían siendo como, no me gusta usar la palabra, pero gemas. Yo a gemas les doy el nombre nada más a muy pocos proyectos en el espacio. Pero entonces cuando me refiero a un microcap es simplemente una moneda con un valor fundamental. Yo no manejo nada de shitcoins. Solamente quiero aclarar eso. Entonces, ¿cómo identificamos aquí una resistencia o un soporte en este gráfico? Porque pues, si vemos este gráfico, este es un microcap. Y como ven, hay muy poca data. O sea, esto salió ¿qué fue? El 23 de marzo del 2021. O sea, no lleva ni un año de data, lo cual es poco, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo yo? Deja quitar esto. A mí lo que me funciona es, a mí me gusta usar ese magneto, aquí, o imán, se llama, ¿no? Este imán lo pongo en fuerte. Lo que hace es que cuando estoy en el precio, él ya busca la zona para que me dé el precio al dólar. Y luego agarro esta línea horizontal. En combinación con el imán, ¿ven lo que hace? Se va moviendo automáticamente al dólar, ¿no? Entonces, el nivel más alto siempre es un nivel, ¿no? De los cuerpos. Aquí hay una clara resistencia. Entonces, es un nivel y lo que hago yo para ordenar mis gráficos, escribo aquí, por ejemplo, semanal. Y esto lo puedes guardar como semanal. Ajá, sí, y ya. Y lo que hace eso es que cuando hagas otra línea, y estamos viendo aquí, les quiero enseñar qué es en lo que me fijo para que lo hagan de manera correcta, o más bien de la manera en la que a mí me funciona. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta que haya una combinación de mechas con cuerpos, ¿no? Este nivel. Este nivel me gusta, ¿por qué? Porque están los cuerpos aquí, no hay una mecha, pero entonces aquí ya crearía simplemente una zona. Entonces lo que haría es hacer esto, ¿no? Para tener esta zona de soporte o tal vez en algún día de resistencia. Cuando ya tienes la línea, le das clic del mouse derecho y aquí tienes semanal y va a agarrar el mismo layout del que usaste en esta línea, ¿no? Yo manejo todo en inglés, aprendí todo esto en inglés y me acostumbré. Entonces,
Por eso es que yo lo manejo así, para así puedan ver cómo lo pueden hacer ustedes. Entonces, a mí me gusta combinar entonces las mechas con el cuerpo, ¿no? Estoy tratando de buscar algo relevante, pero que no hay niveles tan... Mira, aquí... Sí, este me gusta. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cuerpos y la mecha, y aquí hay confluencia de que es... aquí fue soporte. Aquí fue resistencia, 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 soporte. Entonces, este me gusta. Vamos a ver qué más encontramos. Y checamos aquí. Mira, aquí hay una mecha y aquí están los dos cuerpos. Eso a mí me gusta porque hay confluencia, ¿no? Y aparte, casi concuerda perfecto el dólar en el nivel de aquí. Entonces, esos son los niveles que yo utilizaría. Déjame checar si hay algo más. No, no, no. Tal vez aquí hay un poco de confluencia. Este nivel sería más bien a una zona, ¿no? Lo manejaría de esa manera, ya que están relativamente cerca, ¿no? ¿Y de qué te sirve crear estas zonas? A ver, ese no sé, me pasa. Ah, miren. Dos cuerpos y la mecha. ¿Ven? Ese es un nivel que me gusta y ya esto concuerda en mis ojos bien, porque tienes soporte, 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 resistencia. ¿Ah? Y esto lo vas a checar con el diario, con el gráfico diario. Tengan en cuenta que estás hablando de microcaps, lo cual la data no va a ser tan bonita y tan recta como la de Bitcoin. Aquí vas a tener este tipo de cosas que no queda muy bonito, pero lo que no quieres es rayar tu gráfico con rayas de 4 horas o diarias, porque vas a... Esos niveles no son tan fuertes como los semanales. Entonces, yo manejo a puro semanal para tenerlo simple. Y lo que hace eso es que crea zonas. ¿Ven? Esta es una zona, esta es una zona. Esta es una zona, pero de resistencia o soporte. Esta es una zona, esta es una zona. Y lo que quieres ver es entender tus zonas, ¿no? Las zonas son importantes. ¿Por qué? Porque puedes tener una idea de lo que es que pasa en ese precio, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es simplemente, si rompe, cae. Si pega, sube de una. Rompe, cae. Entonces aquí sería posiblemente una oportunidad de subir. Vemos aquí tal vez una resistencia. ¿Lo ven? Aquí esta mecha, esta mecha, esta mecha. En el diario, y si lo quieren poner es en su gráfico, está bien. Simplemente que a mí generalmente me gusta más manejar los semanales. Pero como estamos en un mercado bajista, tal vez sí sea prudente encontrar niveles así de relevancia en el diario, porque así ya ves que confirmación baja, confirmación sube. Tal vez el precio, porque estamos en un mercado bajista, nada más llega acá y no acá ya. Pero, ¿qué significa esto? Como estamos en los micros, o como ustedes les dicen, las gemas, que... Las gemas ya las compartiré algún día con ustedes, pero estos son simplemente monedas con un market cap de menos de 100 millones de dólares. Eso es un micro. Entonces, el micro, si lo agarras aquí y lo vendes acá, vean ese porcentaje. Entonces, ¿cómo opero yo para tener mi gestión de riesgo muy baja, ¿no? Yo entraría aquí. Lo que haría después es aquí, en ese punto, sacar 50% de mi activo. ¿Por qué? Porque mi inversión ya la voy a sacar y todo lo que queda dentro va a ser dinero gratis. Entonces ya después de ahí, acá va a ser dinero gratis. Puedes sacar aquí una gestión y puedes dejar otra gestión para este nivel. Eso ya es dependiendo de qué tipo de trader eres.
y de qué cuánto riesgo quieres tomar. Lo más prudente sí sería siempre en estos micros es sacar el 50% en cuanto duplique el precio. También cuando haces inversiones, porque eso que hace protege tu capital. Y aquí lo más importante, como lo dicen todos los traders, y es verdad, es realmente verdad. Mira, el mercado siempre te va a dar dinero, ¿ok? Pero si tu gestión de riesgo no está bien, ahí es donde empiezas a perder más de lo que ganas, ¿no? A ganar va a pasar. Puede que te equivoques en dos, tres trades. Si tu gestión de riesgo está bien, no pasa nada, ¿no? Y si haces un trade y ganas, ya porque tu gestión de riesgo era tan buena, vas a salir ganando, aunque sea un poquito. Se trata de hacer ganancia, ¿no? Entonces no traten de tomar esto también nivel por nivel. O sea, este es muy bonito, pero lo que puede pasar también es que Bitcoin caiga y aquí ya no hay nada, ¿no? Entonces yo lo que haría aquí es poner unos stop loss. Sí, entraría, pues depende del mercado, pondría mis stop loss ahí, que es una cuestión de riesgo de casi nada, de hecho. Déjalo checo. No, sí es mucho. Es de 20%. Es muy alto. Lo que yo aquí haría es no entrar nada duro. Y tal vez sería más prudente esperar una confirmación, ¿no? O sea, que el precio baje, suba, baje y entras, ¿no? Pero sí, ya es otro tema que voy a platicar con ustedes en un video en el futuro sobre los EMAs, porque yo combino esto con los EMAs para hacer mis trades. Simplemente les quiero enseñar cómo identificar los niveles importantes en los micros, ¿no? Entonces hacemos otro rápido. Este yo no lo voy a hacer ahorita porque ya estamos en el precio más bajo de la historia. No me interesa. Tal vez este. Sí. Vamos a hacer este. Nada, checamos. Tenemos a Silo. Prendemos el imán. Y aquí tenemos un nivel muy claro. Semanal. ¿Sí? Tenemos aquí. Este sí lo podrías usar porque quedó al mismo precio. Lo cual indica que ahí también hay mucha resistencia. Este es un nivel claro, que es el precio más bajo. Ese siempre es un nivel. Si hay confluencia, ¿no? O si hay nada más una vela, es que quiere decir que estuvo una vez en ese precio y tienes que encontrar un precio más de relevancia. Lo checamos. ¿Qué hay aquí? Nada. Este nivel sí me gusta, ¿eh? Porque hay confluencia. Aquí es resistencia, 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 soporte. Sí, aquí se usa como soporte también, soporte. Y concuerda con esta mecha. Lo cual yo sí dibujaría ese nivel. ¿Qué vamos acá? Me gusta también. Este me gusta también. Y espero que me puedan entender, pero aquí vemos claramente que hay un nivel, resistencia, 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 soporte, 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 resistencia, 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 resistencia. Ajá. Entonces así es como yo dibujo mis líneas de soporte y resistencia en los micros. Ya cuando maduren algún día, ajá, y sigan en el mercado, ya puedes tal vez añadir más niveles o encontrar o nada más utilizar los niveles que realmente son de relevancia. Ahorita trabajamos simplemente con la data que tenemos. Más no podemos hacer. Entonces espero que aprendan algo de esto y les quiero agradecer mucho por todo el apoyo que me han dado. Me siento bendecido. Y aquí voy a estar de vez en cuando compartiendo conocimiento con ustedes. Y no, pues muchísimas gracias por todo. Cualquier feedback que tengan, por favor, no duden de mandarme un mensaje. Trato de contestarlos todos. Y denle like, por favor, que me ayuda mucho. Y si no me siguen en Twitter, ahí síganme también.
Es arroba mi cripto mundo. Gracias.